Suceden cosas que desafían nuestra fe. Las preguntas surgen y nos hacen luchar contra lo que creemos. Luchar con tu fe no es un signo de debilidad, sino evidencia de que somos humanos. Los hombres y mujeres en la Biblia nos muestran esto. No te sorprendas cuando tu fe sea desafiada a un combate de lucha libre. La Biblia nos dice que luchemos la buena batalla de la fe. Ganar un combate de buena fe puede incluso hacerte más fuerte. Bienvenidos al espacio Aprendiendo de, un espacio donde mencionamos a personas importantes en la Biblia. Vamos a presentarte a personas que lucharon con su fe y ganaron. Vamos a empezar con Juan el Bautista, el famoso predicador del desierto que fue enviado para preparar el camino del Señor. Comenzó confiado, comenzó seguro. Hablaba de Jesús y dijo: "Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He visto y testifico que este es el elegido de Dios". Pero cuando se encontró en la cárcel, cuestionó si Jesús era realmente el Mesías. Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el indicado. Jesús respondió con evidencia para que Juan pudiera retener su profesión de fe. Y es que cuando estás en pruebas, dudas de tu llamado. Tu fe mengua. Y le pasó eso a Juan el Bautista. Por una parte afirma que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, antes de bautizarle, y cuando Herodes le mete en la cárcel, pregunta a sus discípulos: "Oye, ¿este es Jesús? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es el Cristo? ¿Es el que estamos esperando? ¿O viene otro?". ¿Dudó? Y es que las pruebas es cuando dudamos. ¿Qué decir de Simón Pedro? Uno de los 12 discípulos originales de Jesús. Pedro es conocido por su audacia, por su temperamento. Fue Pedro quien fue alabado por Jesús por haber recibido la revelación del Padre de que Jesús era el Hijo de Dios. Pero cuando Jesús fue arrestado, Pedro luchó entre la fe y el miedo. Él negó conocer a Jesús con maldición, con juramento. Pedro había estado tan seguro de su fe antes de ese suceso. Jesús sabía que realmente no lo era. Jesús había predicho la negación de Pedro y oró para que la fe de Pedro no fracasara, y no lo hizo. La fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, quien no solo lo reconcilió, sino que le pidió que alimentara sus ovejas. Pedro luchó y venció, pero tuvo sus debilidades. Elías. Elías es conocido por profetizar la sequía y posteriormente ser alimentado por cuervos. También fue alimentado por viudas antes del desafío épico a los profetas de Baal en el monte Horeb. Su fe hizo que el Señor respondiera con fuego, y Elías mató a todos los falsos profetas y luego profetizó la lluvia. Pero cuando la esposa del rey Jezabel se enteró de todo esto, ella amenazó la vida de Elías, y la humanidad de Elías entró en acción mientras corría por su vida. Se sentó bajo un arbusto de escoba, luchando con su fe y orando para morir. El Señor respondió con compasión alimentándolo, le corrigió con gracia y le dio un nuevo propósito antes de que lo llevara al cielo en un carro de fuego. Tenemos el ejemplo también de Tomás, un discípulo de Jesús. Ser un discípulo no lo convirtió automáticamente en un gigante de la fe. Tomás fue conocido como Tomás el dudoso. Luchó con la verdad de que Jesús resucitó de entre los muertos. Pero la lucha con la fe tan humana tuvo también consecuencias. Tomás no fue el único discípulo que luchó con la verdad de la resurrección. Todos los discípulos lucharon por creer cuando María y las otras mujeres vinieron y les dijeron que Jesús estaba vivo. Lo puedes leer en Lucas capítulo 24. Es importante señalar la gracia de Dios para aquellos que luchan. El undécimo discípulo no creyó hasta que Jesús se le apareció y luego apareció de nuevo, solo para Tomás. Tenemos el ejemplo de un padre que lucha por la vida de su hijo enfermo. A mí esta es una historia que me gusta mucho.
Aquí hay un padre con un hijo que está mudo y tiene convulsiones. Él lleva a su hijo a los discípulos de Jesús para ser sanado y no hay ninguna diferencia. Lucha con su fe. Lleva a su hijo a Jesús y le pregunta si Jesús puede ayudar. Jesús apunta a su fe. Pero sabiendo que él está luchando con su fe, el padre responde honestamente pidiendo ayuda para ganar su combate de la lucha de la fe con las palabras: creo, ayuda a mi incredulidad. Y Jesús trajo victoria, trajo sanidad en su hijo. Jesús nos va a ayudar a ganar nuestros combates de lucha por su gracia. Tenemos otro ejemplo y es Gedeón. Israel estaba en problemas cuando Dios se acercó a Gedeón, declarando que él era un poderoso guerrero. Lo llamó a salvar a su pueblo de los madianitas. Pero Gedeón se resistió a las palabras, se resistió al llamado. Gedeón estaba luchando con su fe, teniendo preguntas similares a las que muchas veces nosotros nos hacemos. Se preguntó si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto? A lo mejor te has hecho esta pregunta. Si Dios es real, ¿por qué me suceden estas cosas? ¿Por qué estoy de prueba en prueba? ¿Por qué hay enfermedad en mi vida? ¿Hay enfermedad en la vida de mis familiares? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Gedeón sintió que Dios los había abandonado, pero clamó por favor. La petición de gracia de Gedeón fue contestada. Y él cumplió su misión guiada por el Señor. Estamos hablando de la fe de estos guerreros, de estos héroes de la fe. Son personajes que lucharon con su fe y ganaron y vencieron. Tenemos también el ejemplo de Moisés, una de las figuras más importantes de la Biblia. Sufrió muchos combates de lucha de fe. Luchó por creer que podía liberar al pueblo de Egipto después de asesinar a un egipcio. Incluso fue rechazado por sus hermanos hebreos. Después de esto, corrió hacia el desierto hasta el momento en el que el Señor se le aparece la zarza ardiente. Pero cuando Dios lo llama, para volver de donde había huido, luchó con su fe con preguntas como: ¿y si no me creen? ¿Y si no me escuchan? ¿Señor, no sé hablar? Moisés luchó con la respuesta de Dios, alegando que no podía hablar en público. Frustrado con Moisés, el Señor le permitió que su hermano Aarón lo ayudara. Cada combate de lucha con la que Moisés se encontró estuvo respaldado por Dios, incluso la murmuración del pueblo, y peor aún, la murmuración de su hermano Aarón y de su hermana Miriam, como mencionábamos la semana pasada. David era conocido como un hombre según el corazón de Dios. Pero David no era ajeno a la lucha con su fe. El libro de los Salmos está lleno de sus preguntas y de su dolor, así como de victorias. David luchó con su fe después de que Nabal trató a sus hombres de manera incorrecta. Una vez más, cuando Ziclá fue destruido, se llevaron a sus esposas y a sus hombres. Y ellos, como sabemos en el pasaje, hablaron mal de David. Incluso mencionaban de apedrearlo. Además, hubo un momento en que se quedó en casa después de la guerra. Cometió adulterio con Betsabé y mató a su esposo después de descubrir que estaba embarazada. Y son solo ejemplos. David siempre emergió de sus combates de lucha de fe, adorando al Señor. En medio de tu lucha, en medio de tu prueba, adora al Señor. Como Pablo y Silas, en medio de la cárcel, no se quejaron contra Dios. ¿Por qué nos has metido aquí? No. Empezaron a alabar a Dios. Jonás. La historia de Jonás es conocida por muchas cosas, incluyendo cómo se escapó Jonás cuando Dios lo llamó a predicar la destrucción de Nínive. El gran pez que se lo tragó, cómo fue escupido en tierra firme, cómo finalmente obedeció y cómo se refirió Jesús a él como a él. Como signo. La oración de Jonás. Pero el motivo de la lucha de Jonás con su fe se explica claramente en el último capítulo, que a mí me deja un mal sabor de boca, porque no sabemos más de Jonás.
El Señor le confronta cuando Jonás se sienta debajo de esa calabacera que le da sombra. Y poco se sabe de Jonás, ya no sabemos nada más de Jonás. Y a mí me dejó ese mal sabor de ¿y qué pasó con Jonás? Hay un corte ahí que no sabemos. Me hace gracia la gente que especula. No, Jonás luego se casó. No, si la Biblia no lo pone, no hay que especular. No hay que inventarse historias. Si la Biblia no menciona algo, es por algo. Ah, que vengan los estudiosos, que las creencias antiguas. No, no, si la Biblia no pone sobre la vida de Jonás qué pasó después de ese capítulo final, no hay que inventarse historias. Jonás no luchó con su fe porque lo pidió Dios. Jonás quería que Nínive fuera destruida. Siendo sinceros, Jonás quería ver destruida Nínive. Pero Dios tiene misericordia de él. Jonás luchó con su fe porque sabía que Dios iba a ser amable y compasivo con aquellos que sentía que no se lo merecían. Pero la intención de Jonás era que Dios destruyera Nínive. Y ahí entra la misericordia de Dios. Y Jonás no veía eso. Jonás veía que el pueblo de Nínive era pecador. Hacían mal. Pero entonces conoció la misericordia de Dios. Esa misericordia de Dios que tiene para con nosotros también. Porque nuestros pecados nos separan de Él. María y Marta. Estas dos hermanas. Jesús pasó mucho tiempo con ellas dos, junto con su hermano Lázaro. Lo siguieron, lo sirvieron, lo escucharon, pero todavía luchaban con su fe. Su hermano se enferma cuando Jesús estaba fuera de la ciudad y enviaron por él. Pero Jesús no vino de inmediato. Lázaro murió y las hermanas lucharon con pensamientos como si hubieras estado aquí, él no habría muerto. Jesús le recordó que él era la resurrección y la vida. Creyeron hasta el último día, pero lucharon con él. Lucharon con Jesús en ese momento. Porque Jesús es quien dice ser Lázaro, resucitó en ese mismo día. Y la vida de Marta y María fue diferente. Aunque luego también hay un pasaje donde Marta y María estaban en casa, ¿no? Y viene Jesús y María escoge la mejor parte, que es escuchar a Jesús. Y Marta, afanada, en las labores de la casa. Ahí también hay una lucha. Jeremías. Jeremías, conocido como el profeta llorón, el profeta afligido. Es uno de los profetas mayores de la Biblia. Israel estaba en un mal camino cuando fue llamado y él luchó con el llamado al principio. Él clamó que no sabía cómo hablarles porque era muy joven. Pero Dios responde su lucha con empoderamiento. Él le dijo que no dijera que era muy joven, que no tuviera miedo. Y luego Dios lo tocó, poniendo sus manos en los labios de Jeremías. Así como Jeremías, podemos ser nosotros empoderados en medio de nuestra lucha. Para la audiencia que no lo sepa, ¿qué es estar empoderado? El empoderamiento o estar empoderado es una palabra popular. Es un concepto que nos ayuda o solo se trata de marketing. Hace ilusión a la sensación subjetiva que siente una persona cuando decide tomar las riendas de su vida. Hacer algo diferente que le lleve a conocerse, a crecer, a superar bloqueos, a superar situaciones difíciles, duras. De ahí viene el término empoderamiento. El error es considerar que el empoderamiento es una sensación de creer que tú puedes conseguir todo. Esto lo usan mucho en marketing. O que tiene que ver con el poder personal. Pero sabes una cosa, no tenemos poder sobre casi nada. No puedes volar, no puedes conseguir todo lo que te propongas, solo con desearlo. Y Jeremías estuvo en un momento difícil en la historia del pueblo, siendo sinceros. Pero el Señor le utiliza. Abraham.
Abraham es conocido como el padre de la fe. Si lees el pasaje de Abraham, su vida, uno se siente intimidado por la fe de Abraham. ¿Cómo luchó con ella? ¿Cómo la lucha no le impidió recibir a Dios? La Biblia nos dice que porque creyó en Dios, fue hecha justicia. Suena sencillo, ¿verdad? Pero esto es difícil. Le tomó a Dios decirle a Abraham la promesa 7 veces antes de que Abraham estuviera completamente convencido. La sexta vez que Dios prometió, Abraham cayó boca abajo y rió. Después de esto, Dios le dijo que nombrara al hijo Isaac, que significa risa. Esto nos puede dar esperanza, nos debería dar esperanza. Abraham es un ejemplo de que incluso si seguimos luchando, podemos ganar. Sara, la esposa, pasó su propia lucha de fe mientras Abraham estaba pasando por el suyo. Estuvo estéril por muchos años y pasó como hermana de Abraham 2 veces ante reyes diferentes. 11 años pasaron después de la promesa de Dios para un hijo, y su lucha la llevó a un mal plan que terminó con el nacimiento de Ismael. Y de ahí vienen los pueblos enemigos de Israel. Pero la promesa era que ella tuviera un hijo. No solo Abraham. 13 años después del nacimiento de Ismael, Dios declaró su promesa de un hijo 3 veces más para un total de 7. Y después de la 7ª, Sara se echó a reír, incapaz de imaginar tener un hijo a esa edad. Pero nada es difícil para el Señor. Y luego tenemos a Jesús. Jesús sabía quién era. Jesús sabía cómo iba a morir. Él dijo, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy Él y que no hago nada por mi cuenta, sino que solo hablo lo que el Padre me ha enseñado. Jesús estaba sujeto al Padre, a la voluntad del Padre. Pero en el jardín de Getsemaní sintió nuestra humanidad. Había presión. Preguntó si había otra manera. Sabía Jesús que no lo había y se quedó con lo que sabía y cumplió su misión de dar su vida por ti y por mí. Jesús ganó todo para nosotros en su combate de lucha. ¿Cómo podemos ganar? Muy fácil, la fe es poner tu confianza en algo o en alguien, así como lo hicieron estos personajes bíblicos. Cuando su fe está siendo desafiada, las preguntas nos obligan a luchar para mantener nuestra confianza donde la colocamos. Y por eso te pregunto, ¿dónde has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Tu confianza está puesta en el Señor, como canta Coalo Zamorano? ¿Mi confianza está en ti? ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿Has puesto tu confianza en tu familia? ¿En tu esposa? ¿En tu esposo? ¿En tus hijos? ¿En tu puesto de trabajo? ¿En tu economía? ¿Has puesto tu confianza en un actor, en un cantante, en un deportista? ¿Dónde has puesto tu confianza? Hay 3 cosas que podemos usar para ganar nuestro combate. Esto se lo escuchaba a un hermano. Escuchaba uno de sus mensajes estos días a través de Radio Solidaria, editando el programa para la emisión. Y nos decía que hay 3 cosas que podemos usar para ganar nuestra lucha con nuestra fe. Porque cada día estamos luchando. Cada día estamos en el campo de batalla. Decía que el primer ejemplo es quédate con lo que sabes. Es decir, recuerda las promesas de Dios. Las oraciones que Él respondió en tu vida. Esto puede acallar preguntas de qué pasaría si, qué pasaría por aquí, el qué, el por qué. Quédate con los que sabes. Recuerda las promesas de Dios. Recuerda dónde Dios te ha sacado. Recuerda cómo el Señor te ha bendecido. El otro punto es ten fe. Ten fe en Dios. Al igual que un niño alcanza a un padre cuando está asustado, podemos elegir alcanzar a Dios a través de la oración. Y la adoración debe ser hacia Dios. Él es más grande que nuestro oponente. Por eso ten fe en Dios. Y por último, busca ayuda. A veces necesitamos pedir oración o buscar el consejo de un amigo o el pastor. No hay vergüenza en obtener ayuda. Somos el cuerpo de Cristo. Construirnos es lo que estamos llamados a hacer.
edificarnos los unos a los otros, alentarnos, animarnos. Por eso busca ayuda. Pide consejo en tu pastor, pide consejo en algún hermano que sabes que te va a dar el consejo adecuado. No busques consejeros en personas que no tienen un buen testimonio. Busca el consejo en alguien que pueda darte una palabra de ánimo, que si te tiene que exhortar también porque a lo mejor te estás equivocando, que lo haga. Busca el consejo en tu líder, en tu autoridad, en tu esposo, en tu esposa. Busca consejo. Son algunos personajes de la Biblia que lucharon con su fe. Si quieres dejarnos algún otro personaje, envíanos tu WhatsApp al 607-824-824. 607-824-824. Radio Solidaria, una radio comprometida.